Que lo que señores, Mario el remitente, hice una pausa acá porque al ver este símbolo, esas tres estrellas ahí amarillas, o ese símbolo de tres estrellas en un triángulo, no sé, un cuadrado invertido amarillo, lo que sea, quise hacer esta pausa. Y esto es porque esto es moho desenfrenado. A partir de este material nosotros podemos fabricar nanitos. Yo sé que es una información muy básica, pero hay personas que están empezando a jugar ahora. Ustedes crean una base alrededor de esto y con la refinería lo ponen a refinar, valga la redundancia, y esto le va a generar lo que es nanitos. Y lo bueno de esto es que se recarga. Ustedes crean la base alrededor de ello para que no se salgan, porque si lo golpean se van corriendo. Miren, ustedes van a ver. Cambiarlo. Cada vez que lo golpean, él se va corriendo hasta que se consume. Y eso ustedes lo convierten en nanitos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yo tengo una refinería portátil muy buena para que ustedes aprendan algo. Por lo menos aquellos que están empezando ahora tengan una manera también de conseguir nanitos. Yo tengo varias granjas de estas regadas. Realmente ya yo no tengo problema con nanitos. Eso es al inicio cuando tú empiezas a jugar. Por eso quise hacer el hincapié, porque yo sé que no todos conocen ciertos truquillos para conseguir dinero y tener reservas. Entonces, mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a entrar aquí. Voy a sacar esto de aquí y voy a poner mi moho desenfrenado. A ver dónde está. Míralo aquí. 6.000 unidades y hasta mucho mejor. A recargar la refinería, la recargo y le doy a cargar. Mira, ahí ya está produciendo cúmulo de nanitos. Eso es una práctica legendaria. Yo particularmente no pensaba intervenir en este video, pero al toparme con ese depósito quise dejarlo en evidencia en el caso de que haya alguien ahí mirando este video que no sepa cómo conseguir nanitos. Que yo sé que a veces puede ser difícil conseguir ciertas piezas cuando uno está iniciando. Entonces, tener nanitos de sobra o tener nanitos donde ir a buscarlos puede ser algo muy provechoso y que nos puede librar de muchos problemas para agilizar el juego. Pero nada, señores. Me callo y seguimos buscando una nueva máscara o un nuevo casco. Ahí está, ahí está, ahí está. Cabeza bioluminiscente. Excelente. Yo creo que ya tenemos dos cascos. Creo que ya tenemos dos cascos. Vamos a ir de aquí. Ya aquí no tenemos nada que buscar. Pero ya ustedes saben cómo encontrar los sistemas. Preferiblemente buscar un sistema disonante o un sistema que tenga seis planetas. Bueno, sí, seis planetas. Y dentro de esos seis, por estadística, debería de haber uno que te permita hacer este tipo de combates y conseguir esos cascos. Yo todavía no he ido a probármelo. No he ido a probármelo. Eso ya lo voy a dejar para cuando consiga el traje de insecto. Lo vamos a hacer en breve, porque vamos a iniciar lo que es nuestra expedición, y de igual forma estaré trayendo ese contenido para ustedes. Que estén al pendiente, recuerden dar like, suscribirse, compartir el contenido, me ayudan un montón, se los voy a agradecer en el alma y es totalmente gratis.
Nada más me despido, Mario Remit. Perdón, no me puedo despedir. Había olvidado que le iba a mostrar esto. Me queda un 24% de energía y todavía sigue fabricando nanitos. Mira, ahí yo llevo 315 y aumentando. La cantidad de moho fúngico que yo metí eran unos 6.000. Esos 6.000 me producen unos 1.303 nanitos. Nada mal. Nada mal para algo que tú encuentras en cualquier planeta si sabes buscar. Entonces, tú lo tomas, lo tiras a tu inventario y ya tú tienes esos nanitos. Recargo nuevamente la refinería porque se va a terminar descargando antes de completar su meta. Y dejaré que esos nanitos se produzcan nuevamente. Así que ahora sí, nos vemos, señores. Mario Remitente cierra esta maravillosa. Chaito, pues.